de Córdoba Capital, justamente estaba vacacionando en Miramar y bueno, me vine hasta acá para correr la carrera. Por las redes sociales, uno que está en el deporte, bueno, hoy en día está todo globalizado, entonces vi que había una carrera en la costa, aproveché, corrí en Mar del Sur la semana pasada, la media maratón Mar del Sur Miramar y ahí me vine para acá. La verdad que muy, muy lindo, bueno, allá hemos corrido la noche, acá corrimos a la mañana, la verdad que lindo, un circuito rápido, un poco lo único que sí, el clima está avasallante, está como para ir al mar más que para correr, así que la verdad que muy divertido. Justo en mis últimos días de vacaciones, que mañana ya estoy regresando a mi ciudad, así que muy contento, esta espectacular quincena que nos tocó. Hermoso día, así que nada, justamente no íbamos a volver hoy, pero bueno, como está, no, seguramente nos quedamos un día más. Muy buena carrera, es la primera vez que corro una de las ediciones de la Costa Corre. Está muy bueno, por ahí capaz que, bueno, nadie se esperaba un clima así, yo creo, a esta hora, pero está muy bravo el calor para un 10K capaz, pero la verdad que muy buena carrera. Muy contento acá de estar presente en San Bernardo, en la primera actividad de este circuito de maratones del municipio de La Costa, la verdad que muy contento también con la organización, veo que le pusieron mucho empeño, es un evento hermoso, encima en un día, bueno, un poco caluroso, pero un día hermoso también. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte desde la provincia de Buenos Aires, sabemos que la provincia de Buenos Aires fue el primer distrito donde volvió el deporte a nivel de eventos masivos, también a nivel del sistema de fases, la verdad que se hizo un trabajo muy fuerte desde que empezó la pandemia en el 2020 hasta el día de hoy, que ya prácticamente estamos en la normalidad, independientemente que el COVID sigue existiendo y va a seguir existiendo quizás por un buen tiempo y va a ser parte de nuestra vida diaria. Bueno, nosotros en ese sentido seguimos impulsando la vacunación, seguimos impulsando el retorno de las actividades, seguimos impulsando los hábitos deportivos saludables en la población, como estas actividades que permiten volver a la normalidad y recuperar sobre todo el estado físico, ¿no?, para todas las personas que estuvimos muy paradas en este contexto de pandemia. Nosotros sabemos que el municipio de La Costa es un ejemplo de gestión deportiva a nivel de toda la provincia. Siempre valoramos las acciones que realizan. Nosotros tratamos siempre de acompañarlos en la medida de lo posible. Sabemos que mucha de la fuerza empieza desde los distritos, ¿no?, desde la definición de los intendentes, de que la política pública tiene que ser basada en el deporte. Y bueno, nosotros en ese sentido tratamos siempre de acompañar y visibilizarlos y también en la medida de lo posible hacer acciones conjuntas. Y seguir creciendo. Nosotros sabemos que es importante que entre todos logremos que más población practique deportes, porque sabemos el beneficio social que genera a nivel personal, sobre todo en la salud y después, bueno, la cohesión social y en la construcción de comunidad. Vacacionando con mi familia y bueno, vi ayer la carrera y dije, ¿por qué no hacerla? La verdad que no me lo esperaba esto porque fue durísima, cerca de las 11 de la mañana, con este clima de calor, correrla es dura. Aparte yo estoy hace una semanita, no estoy, como quien dice, bien hidratada, alimentada, todos los preparativos antes de una carrera, pero bueno, quise venir a hacerla, me gusta correr. La verdad que el circuito me encantó, muy buena organización. La verdad que sí, muchos puestos de agua, con este terrible calor, todos muy amables, desde que me fui a inscribir hasta que los chicos del agua, de la comida, la verdad que excelente. No, nunca, es la primera vez y ahora me dan muchas ganas de seguir. Pasa que estamos lejos nosotros. Quiero agradecerle, bueno, a mi nutricionista, Aurelia Bonello, que me ayuda siempre en la alimentación, a mi entrenador, Hernán García, de Pergamino, Hernán García Running Team, que me, bueno, me pasa todos los entrenamientos y bueno, a toda mi familia que siempre me está acompañando y apoyándome en todo. La primera fecha del circuito de La Costa Corre acá en San Bernardo, desde el Parador Municipal, dando inicio a este circuito, a esta temporada 2022, con una participación realmente muy buena. Cerca de 800 corredores dieron color a esta jornada calurosa en las tres tradicionales distancias: la prueba de 1 kilómetro, la prueba de 5 y la prueba de 10. Agradecer como siempre el acompañamiento de la gente, la buena onda, la predisposición, porque la verdad que hoy
Hace mucho calor, pero hemos tenido una convocatoria muy, pero muy importante. Bueno, la posibilidad de este circuito, que se ya viene realizando hace muchísimos años, es la posibilidad de darle la participación a toda la familia con las tres distancias, la prueba de un kilómetro reservada para niños de hasta 12 años, la prueba de 5 kilómetros participativa y la prueba de 10 kilómetros de manera competitiva. O sea, vemos que año tras año el circuito perdura, la gente se acerca, ya es un tradicional, digamos, en el verano del Partido de la Costa, con la organización, como siempre, de la Secretaría de Deportes e Inclusión Artística y las diferentes áreas que hacen que este evento se realice de la mejor manera posible. En esta temporada, que es una temporada de récord, como lo ha dicho hace muy pocos días el Intendente Municipal Cristian Cardoso, creo que estamos viviendo una temporada bárbara. Y bueno, pese a las restricciones sanitarias y al cumplimiento de los distintos protocolos sanitarios, la participación ha sido muy buena y el acompañamiento de la gente y la buena onda también muy buena. Vamos a estar la semana que viene, el domingo 23 de enero, con la segunda fecha del circuito en la localidad de Costa del Este, en Avenida 2 y Las Camelias.